Ah, ya entendí, sí, el aquí se equivocó porque aquí x es 1 menos. Es 1 menos 2. O sea, esa sí la cuenta. Sí. Estamos, sí, tiene un error ahí del menos. Revisemos la otra coordenada por si acaso. La otra menos 2, 2. Esa parte está bien, ¿cierto? Sí. ¿Aló? Sí, ok. Creo que tu no era por ese menos, ¿sí? Sí. Ok, sí, yo no lo veo. Entonces ahora sí, entonces nos queda 1 menos 2. Menos 1. Menos 1. Ajá. Entonces, ahora aquí nos da 1 y nos da raíz de 17. Ah, pero yo les pregunto a todos y todos me dicen que sí, es malo. Miro allá, digo allá, mi amiga, ¿está bien? ¿Está bien? No, está bien, pues yo les pregunto porque ustedes están conectados. Raíz de 17. 4,2. Pues 4,2, ¿cierto? Listo, lo voy a dejar en raíz de 17. Muy bien, preguntas, ¿ahí está claro? Gracias, Meli, es una muy buena pregunta, ¿sí? Tienes que hacerla ahí al profe para ver qué pasa, si estamos o no con la idea. Listo, muy bien, vamos al gol de la fama. Calculemos el perímetro entonces. Perímetro igual, a ver, amiga, ven. No, pues aquí yo escojo arbitrariamente, si se dan cuenta no es que pase a gente que repetía siempre, sino a todos al tiempo los pasos. Perímetro, sí, listo. La raíz de 16 más 5 más la raíz de 7. ¿De? De 17. Perfecto. Escríbelo, escríbelo. Escribe. Escríbelo. Sí. Listo, se acabó el perímetro. A eso pasaste el gol de la fama, no hay que hacer más. Si estamos ya, listo. O sea, esta es la respuesta exacta a ese ejercicio. El perímetro es la raíz de 26 más 5 más raíz de 17. ¿Cuánto da eso aproximadamente? Entonces uno escribe los valores numéricos que le puede botar a uno una calculadora. Entonces el perímetro es aproximadamente. ¿Cuánto da raíz de 26? 5,1, dijimos, haciendo una aproximación. Más 5. Más raíz de 17. 5,22. Es 4,12, me dijiste. Este 4,12. Entonces ahora lo sumamos todo. ¿Cuánto da? 14,22. Me dice, bueno, entonces el perímetro es aproximadamente 14,22. Esta respuesta que está acá no es exacta. Esta sí lo es. Y esa es la diferencia entre esas dos respuestas. Pues evidentemente el mundo en general, la gente que no hace ciencia, que no está como muy metida en este ámbito, prefiere este tipo de respuestas. Sienten que hay más certeza respecto a lo que se está diciendo, cuando realmente no es así, es al revés. Aquí hay más certeza, aquí hay menos certeza. Porque aquí faltan un millón de decimales. Es más, la raíz de 26 no es 5,1. Es 5.09, un millón de decimales. ¿Estamos? La raíz de 17 es 4,12 con otra cantidad de decimales que seguramente llena todo el listón de la calculadora, pero que hay más de ellos. ¿Está claro? Entonces, aunque uno sienta que esto tiene una gran certeza, no la tiene. Siempre es una aproximación. Esto sí es cierto, ese es el valor exacto. ¿Pregunto, está claro? Sí. Fácil, no hay más que hacer. No hay mucho que pensar, pero es una aplicación de lo que estábamos discutiendo. Si estamos, que es calcular la distancia entre puntos. Entonces miren que uno empieza fácil, uno empieza plano cartesiano fácil, uno pinta unas líneas perpendiculares y sabe qué lindo, eso yo lo tengo claro. Ahora uno pinta los punticos y dice ahí no sencillo, los punticos ya están. Si estamos, ahora bien, entonces el tipo dice, venga, calculemos la distancia entre un punto y el centro. Y dice, bueno, no, está bien, ya más o menos entiendo. Ahora el tipo se enloquece y se calcula la distancia entre cualquier par de puntos. Entonces uno calcula, pero pues, eso ya se puso más pesado porque ya la receta aumentó el tamaño. Entonces el tipo, el estudiante le dice, profe, no sea cruel, eso es lo más sencillo. Uno dice, vamos a ver. Entonces luego uno dice, no, miren, ahora un ejercicio un poquito más serio. Entonces un ejercicio más serio es, uno puede crear perímetros de figuras, ¿cierto? Uno puede crear un rectángulo, triángulos o muchas estructuras, ¿sí? Con puntos en el plano cartesiano. Entonces, pues hasta ahí es muy lindo. Digamos que en general es bastante mecánico y es con números. Yo no siempre hago ejercicios con números, de hecho yo soy bastante analítico. Pero busco que la gente comprenda, aunque sea con un ejercicio numérico por ahí, pero yo soy muy analítico y casi todo el curso en general es analítico. ¿Eso qué quiere decir? Que en general no es que todo el tiempo tenga que estar usando números, sino en general tienen que usar ¿qué? Letras o variables. ¿Sí estamos? Por eso es que me encanta cuando veo que hay gente aquí con el álgebra de Baldor, así sea bajo el hombro, de pronto yo aspiro que estén rayando ecuaciones, que estén rayando polinomios, que estén rayando cositas por ahí que pueden llegar a ser útiles cuando yo en realidad aumente un poquito el ki. ¿Sí estamos? Entonces, bien. Ahora miren este ejercicio. Miren esta idea. Es un salto.
Pensemos en lo siguiente. Bien. Este ejercicio, delicioso. Tengo que acordarme que me lo inventé, pero... Está bien. Tengo este plano cartesiano, lo hago un poquito inclinado acá. Hacia este lado. Entonces, tenemos un plano cartesiano con coordenadas y, x. Y aquí tenemos una laguna roja, que como incluso mecánica de fluidos podría ser agua o sangre, ya ustedes deciden. ¿Sí? Es una laguna. Si estamos, entonces tenemos de esa laguna, nosotros estamos en esta posición. Nosotros estamos aquí en el origen. ¿Sí? Digamos que yo mido este punto, o sea, yo tengo las coordenadas de estos dos puntos. ¿Sí? Entonces yo digo, este punto P1 tiene coordenadas x1, y1. Mentiras, porque ya el problema es muy tontico. Entonces, voy a trazar esta línea. Listo, muy bien. Hagan un acto de fe, son líneas. Bien, entonces, ¿qué conocemos nosotros? Por ejemplo, nosotros conocemos esta distancia. A esta distancia, este es el punto P1, este es el punto P2, eso sí lo puedo decir. Y voy a decir, esta distancia que hay desde aquí hasta esta línea de eje X es Y2. La conozco. ¿Cuánto es? Es Y2. Bien, ahora, de esta conozco esta distancia. Conozco X1. ¿Listo? ¿Aló? ¿Bien? Ok. Ahora, conozco también esta distancia, que la voy a llamar D1. Y conozco esta distancia, que es D2. Entonces yo conozco D1 y conozco X1. Conozco D2 y conozco Y2. ¿Sí estamos? Sí. El reto es determinar cuál es el ancho de la laguna. ¿Qué la va a llamar L? Listo. Rayen. ¿Sí lo ven? Entonces toca ir evolucionando esa mente así. Y uno levando pata y ella va aumentando el ki como Goku. Eso puede ser un problema un poco más práctico, ¿no? Como además de la vida cotidiana, uno no sabe los tipos con un teorolito. Miren que, piensen ustedes que extender un flexómetro a través de una laguna puede ser bastante tedioso. Tengan presente que el agua no va a dejar que el flexómetro siempre esté en reposo. Entonces medir la longitud no va a ser tan trivial. ¿Sabrá, pero? Entonces de pronto uno podría intentar un tipo de medida indirecta como esta. Lo podrían hacer incluso desde un satélite arriba de la Tierra y determinar esas longitudes y poder determinar esos valores. Claro que si logran medir esas longitudes, pueden medir la laguna. Sí, claro, obviamente. Pero pues eso es efectos de triangulación que hacen para medir dimensiones en la Tierra. ¿Listo? Recuerden, los números que, las letras que escribí son los datos conocidos. Sí, se ve más divertido, ¿no? Bueno, como lo ven, no es trivial ese ejercicio. Echarle un cabezazo bien. ¿Cómo es el? Otra vez, conozco unas longitudes, unas distancias dentro de este problema.
Conozco, o sea, conozco que yo, digamos, esto lo podría hacer fácilmente un topógrafo con un teodolito, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que yo conozco, por decir, el punto P1 y el punto P2. ¿Qué conozco? Conozco la distancia que hay desde el origen hasta el punto P1, conozco la distancia que hay del origen hasta el punto P2, y además, puede ser que por problemas de topografía, no sé, de forma que tiene el terreno, entonces uno de pronto no puede medir D2 fácilmente. De pronto uno solo puede medir Y2. Y entonces resulta que pasa lo mismo, pero ya para X uno puede medir X1, pero no puede medir Y1. Entonces la pregunta clave es, si yo conozco esas dimensiones de 1, de 2, X1, Y2, ¿cómo puedo averiguar yo la longitud que tiene la laguna? Muy bien, tarea para la próxima clase. Resolver el problema de la laguna. ¿Sí estamos? Y pues prepararse para ir al Gol de la Fama a resolverlo paso a paso. ¿Sí estamos? ¿Listo? Es fácil. Es muy fácil. Porque todo lo que yo les enseño a ustedes es siempre fácil. Solo en su mente está la dificultad. ¿Estamos? Sigan siendo felices. Como soy yo con este asunto, amigos. Nos vemos. ¿Cuándo? Miércoles. Miércoles, listo.